¡Fu! ¡Sion! ¡Ya! ¿Qué sabréis vosotros lo que es una fusión? ¡Especial recopilatorio! Pues ya sabéis de qué va el rollo, ¿no? De qué va este vídeo de recopilatorios. Recopilatorios que son casi tan viejos como los videojuegos. Ya desde la época de los ordenadores empezaron a sacar las compañías compilaciones de juegos y muchos de nosotros, entre los cuales casi me incluyo, disfrutamos por primera vez de una consola con un recopilatorio. Hay varios recopilatorios que vamos a ver en este especial que ya venían en packs de consolas. O sacaron para consolas que acabamos de adquirir, como Sega Master System con esos Mega Games, esa Mega Drive con ese Mega Games, ese Mega Game 2, o incluso Super Nintendo, como habéis visto en la intro, con ese Mario All Stars que incluía todos los juegos de Famicom. Había algunos packs que venían con All Stars, remasterizados un poquito, o sea, eran remakes con mejor calidad y tal. Para Super Nintendo, vamos a hacer un vídeo hablando de la historia de la evolución de los recopilatorios, de lo que nos podemos encontrar hoy en día, de las diferencias, etcétera, etcétera. Así que sin más, vamos a ver. En un primer lugar, los recopilatorios, pues, a mi parecer y a mi modo de ver, fueron lanzados por las compañías, empezaron a mover esos recopilatorios ya en la época, sobre todo de los 32 bits, para rememorar esos arcades, como un acercamiento a los arcades de los años 90. Y yo creo que ese es el punto de partida de los recopilatorios, ¿vale? Que hay muchos que son de consolas única y exclusivamente, pero por ejemplo tenemos el Columns, que también hay versiones arcade de Columns y ya está incluido en Sega Mega Drive. Y lo primero que tiene que quedar claro, que muchas compañías llevan muchos años sin sacar juegos que ya prácticamente han desaparecido y que no tienen esos derechos, pero los tienen otras compañías, y lo que hacen es sacar recopilatorios de juegos clásicos, como por ejemplo las minis, como por ejemplo Konami con PC Engine. Las minis para mí son recopilatorios, están en una categoría que yo la llamaría recopilatorios de consolas, porque normalmente hay recopilatorios que son para de una compañía, como si saca un recopilatorio Capcom, de una saga, que pues suelen ser de la misma compañía casi siempre, o de una consola. En este caso, esa PC Engine, que va a salir en marzo, los derechos de Hudson, compró Hudson Konami, por eso sacaron Super Bomberman en Nintendo Switch, Play 4, etc., el R, pues eso es un recopilatorio, porque al final recopilan juegos de una consola y te lo meten en un sistema que lo reproduce, con una emulación, con un lo que sea, pues eso también es un recopilatorio de juegos arcade, de juegos de los 80, de juegos de los 90. Esa para mí sería una de las primeras categorías en la que incluiría grandes recopilatorios, por ejemplo, de Capcom. Como este Capcom Classic Collection, hay dos, está el Reloaded y el otro lo tengo por ahí, que lo habéis visto también en la intro. O incluso Namco Chronicles, ya sabéis que en Play 1 sacaron muchos recopilatorios las compañías, Capcom, Namco, ahora pues no me van a salir todos, pero ya fue una consola que tuvo una presencia bastante alta de recopilatorios.
tipo de recopilaciones, otro tipo de recopilaciones que también me parecen muy interesantes, no son una recopilación en sí, son juegos que se van editando poquito a poquito, con los años, pues sacan una nueva versión. Os voy a poner ejemplo rápido, Splatterhouse en PlayStation 3, y que incluyen dentro pues el juego original. Hay que hacer una serie de cosas para desbloquearlo, como el Tortugas Ninja de GameCube o el Castlevania Dracula X Chronicles de PSP, que incluye las versiones tanto de PC Engine como de Super Nintendo, o sea, de PlayStation, el Symphony of the Night, que se pueden desbloquear jugando. Pues eso es una categoría que, sin ser recopilatorios, como me pasa con los doble pack o los packs estos en HD del mismo juego, no los considero recopilatorios, pero están ahí en a mitad camino, y es muy interesante porque son juegos, en algunos casos, como las Tortugas Ninjas, que han perdido la licencia y que es una manera de poder jugar a esos recopilatorios. Otro de los motivos por los que yo, humilde y personalmente, piensa que las propias compañías intentaron aprovecharse de esos recopilatorios fue por la emulación. La emulación surge a mediados de los 90, 97, 98, 99, con esos MAME, esos ZNES, etcétera, etcétera. Y pues las compañías vieron una serie de filones, y para hacer una emulación de ciertas placas, de ciertas consolas, pues siempre se ha hablado de la regla esta de por 10, ¿no? 10 veces la potencia de una máquina original, de la máquina original, para poder emular. Entonces, pues por esa época, por eso coincide con la época de PlayStation 2, donde vimos tantos recopilatorios de Taito, SNK, Capcom, Konami, porque Konami ya lo había hecho en los 16 bits, parece que nos estamos saltando un poquito, pero Konami sacó muchos recopilatorios de sus sagas en Sega Saturn, en PlayStation 1, como Gradius Deluxe Pack, el Twin Bee, el Detana Twin Bee Deluxe Pack, el Salamander, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos lleva también a recopilatorios que cambian y que es prácticamente lo mismo, pero con novedades en el tiempo, que también se aprovechan las compañías de la gallina de los huevos de oro. Ejemplo claro, para que lo entendáis, Street Fighter Collection. Sega Saturn, esto salió aproximadamente en el 95, 96, no sé si lo pone por aquí, 91, 93, 94, 97, prácticamente décimo aniversario con el lanzamiento de Fighting Street. Aquí tenéis una colección con una serie de juegos, creo que venían, si no recuerdo mal, dos juegos, Street Fighter Alpha, ahora no me pongáis en examen porque tengo un poco de cacao. Luego, 15 aniversario o 20 aniversario, sería ya en este caso 20 aniversario a lo mejor. Otro recopilatorio. Recopilatorio Street Fighter Anniversary Collection. Pues incluyen nuevas versiones, incluyen modos online, incluyen algunos remakes, como es Street Fighter de Life y tal, con algún personaje, alguna cosa desbloqueable y tal, pero ahí sigue siendo el mismo juego. En base, ¿no? Los juegos incluidos son lo mismo. O este, que es el recopilatorio prácticamente definitivo del 30 aniversario que hemos visto hace poquito, del Street Fighter 30 Anniversary Collection, que trae un porrón de juegos, se juega muy bien, ya lo vimos en el canal, y ya un montón de extras, como una enciclopedia, sprites, bocetos, etcétera, etcétera. Pues esa es otra de las cosas que quería hablar de los recopilatorios, cómo las compañías intentan explotar una y otra vez sus licencias, cosa pues que entiendo totalmente, pero que en ocasiones echa para atrás. En mi caso, yo no soy muy de recopilatorios, pero tengo muchos al final. Acercan poder jugar a cosas que no habíamos podido jugar en otro momento. Y vamos a lo siguiente. Recopilatorios que llevan juegos exclusivos, recopilatorios que llevan juegos que no habían salido en Occidente. Me parece muy interesante. Lo que pasa es que eso nos abre varios abanicos porque depende de la región, pues a lo mejor en un recopilatorio te meten unos juegos u otros, o en una consola te meten unos juegos y en otra. Pongo el ejemplo del Taito Legends, que la versión de PlayStation 2 pues incluye, entre otros, creo que son Rhystone, Sibalion, el arcade que sale en Super Nintendo, ese juego de Super Nintendo exclusivo del mercado español en Europa,
Y eso también es muy interesante porque, por ejemplo, en ese Taito Legends podéis jugar a Kiki Kai Kai, ¿no? Ese juego, el Poki Rookie, pues aquí sí que podemos disfrutarlo en Super Nintendo, las dos entregas de Super Nintendo, pero PC Engine TurboGrafx no recibió en Europa versión alguna, así que pues eso nos permite jugar, aparte de a todas esas placas, como en los primeros recopilatorios o en cosas que siguen saliendo, de Konami, de Namco, de lo que sea, os permite jugar a juegos que nunca habían sido editados aquí, a juegos arcade que no habían sido editados de otra manera, que os van a dar cientos y cientos de horas. En el caso del Taito, lo vamos a volver a decir porque me parece un recopilatorio maravilloso, podemos jugar a juegos de la placa Taito FX3, que se emula bastante mal, no está muy optimizado el core. Darius Maiden, Elevator Action, Bubble Symphony, etcétera, etcétera, pues se juegan bastante, bastante bien en PlayStation 2, en Xbox y en PC. Otra categoría que me parece también interesante de esos recopilatorios, porque estamos viendo todas las opciones y todas las cositas que nos hemos ido encontrando, son los popurrís de la misma compañía, pero dicen, pues vamos a sacaros una colección de puzzles. Vamos a sacaros una colección de juegos de este tipo. En principio, pues Street Fighter con Pang no tiene mucha conexión, ¿no? Pero bueno, este Capcom Puzzle World está muy bien. Podéis jugar a los Pang y si no, podéis comprar Super Pang Collection, que en PlayStation 1 es bastante caro. Que podéis jugar a la versión de arcade de PC Engine, a la versión de CPS, Pang 3 y al Super Pang, que salió en Super Nintendo, pues tenéis esta versión. O como ya os he dicho, el Sonic Gem Collection, que incluye Sonic CD, Sonic Fighters, que es un juego de arcade, y el Sonic R. Muy interesante también. Entonces, pues ahí está otro tipo de recopilaciones también muy... muy recurrentes en la historia. Una de mis preferidas, como hemos visto antes en la intro, es una colección, como hemos visto también con Street Fighter, de colecciones de sagas, como Silent Hill. Aquí tenéis, por ejemplo, un Anniversary Collection, pero es un Anniversary Collection de Konami, de Metal Gear. Aquí vais a poder encontrar muchísimos juegos de las sagas, con extras, con manuales, con el juego de PSP. Y esto pues también lo hacen mucho las compañías, lo hace Capcom con los Mega Man, lo hemos visto, por ejemplo, los tenemos aquí, con los Mega Man X Collection, el 1 y el 2, que no podemos olvidar que muchas de estas recopilaciones hoy en día, por ahorrar tamaño, por no comprar un cartucho de más capacidad o un Blu-ray, que creo que no es el caso, pues acaban viniendo con parte descargable, como estos, ocurre si lo compráis en pack, viene parte descargable, o si lo compráis como el Hotline Miami, directamente el de PS Vita, el 2 viene digital, por eso hay que tener cuidado, pero hay cosas muy, muy, muy interesantes. Si volvemos atrás y volvemos a los juegos que tienen cosas nuevas o cosas que nunca se han editado, con extras maravillosos, tenemos que ver siempre el Capcom Action Belt. Es una recopilación de Beat'em Ups con 7 juegos y algunos nunca se han lanzado en sistemas domésticos, que también es muy interesante. Placas arcade en sistema doméstico, que ya lo hemos visto antes, pero es que jamás se ha editado el Battle Circuit, jamás se ha editado el Power Gear, los demás sí, el Tenchi Bokurau, Final Fight, King of Dragons, Captain Commando, Knights on the Round, también, pues eso está todo aquí, ediciones muy chulas, hay ediciones especiales que incluso incluyen flyers y cosas muy muy chulas. Y que también hay que estar al loro muchas veces con estos recopilatorios, porque como hablábamos antes, según la región, os pueden cascar un recopilatorio, como los Psycho Collection asiáticos, con menos juegos que el que sale en Japón o en Europa. El Psycho Collection es una colección de 3 packs, que en América, en Europa y en Japón vienen 2, de casi todos los shooters de Psycho, como 01, los Sengoku Canon, Dragon,
etcétera, 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 pues hay que estar hoy en día con lo que sale muy atento, porque puede pasar que esos juegos os interese comprar una versión que otra. Y al final son juegos digitales, que también otra de la gracia de los recopilatorios es que cogen juegos digitales, juegos que se han editado en formato digital, y una editora, una distribuidora decide sacarlos todos en una recopilación, un menú muy simple, estilo DVD, y tenemos todos los juegos de naves en formato físico, en nuestro cartuchito, etcétera, etcétera, etcétera. Hay juegos recopilatorios pues que no están en formato físico, que solo están en formato digital. Ha estado Konami mucho tiempo dormida y ha empezado a editar colecciones, como el Contra Collection, como el Castlevania Collection, y esperemos que eso salga en formato físico, porque es algo muy interesante, porque hay gente pues a lo mejor que los quiere comprar por nostalgia, pero que los recopilatorios no es solo nostalgia, porque hay gente realmente nostalgia. Yo no siento nostalgia, lo hablo muchas veces, yo sigo jugando a los videojuegos, puedo tener recuerdos de la época, pero los juegos que yo he comprado los tengo todos prácticamente aquí arriba, pero sí que hay gente que los puede comprar por nostalgia. Esa es una de las razones, una de las buenas razones también para comprar un recopilatorio, por nostalgia, porque ya no tenéis esos formatos, esas consolas, y queréis jugar a un Contra, y se os hace inviable comprar un Super Protector, un Protector, y por nostalgia pues es muy 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 interesante. Y sobre los juegos que están ahí entre recopilaciones o no, pues tenemos los doble packs, como por ejemplo estos packs que están sacando ahora en HD. Tenemos por aquí alguno que trae alguno más, como por ejemplo el Uncharted, como el Wipeout, que trae el de Play 3 y el de PSP, que traen 2-3 juegos, como pasaba con los doble pack en Mega Drive, que hay también por ahí alguno, en Japón incluso, que llevan Quackshot y el Castle of Illusion, si no recuerdo mal, o incluso doble packs, que a mí no me acaban de convencer, porque son, no tienen que ver, ¿no? Vale, sí tienen que ver, son el mismo desarrollador, pero por ejemplo, un Epic y Ghost, yo por mi parte me gustaría tenerlos por separados. Steel of Light y Valiant Hearts, que han salido también en Switch, me gustaría tenerlos por separado. O el próximo que salen, Aladdin y El Rey León, dos de mis 4 pelis preferidas de Disney. Las otras son Robin Hood y Merlín el Encantador, Merlín a tope. Pues me gustaría que estuvieran por separado, pero bueno, ahí parece que hay más conexiones, ¿no? Disney, animación, Capcom, desarrollos y tal. Pero bueno, yo los dejo a mitad de camino, esas colecciones de 2-3 juegos, esos packs que venían en las consolas, pero que según como sean sí que los podemos considerar compilaciones, recopilatorios o no. No podemos olvidarnos en este vídeo en el que hablamos un poquito y hacemos una retrospectiva del tema de recopilatorios y sobre lo que hay más o menos en el mercado actualmente y lo que se ha ido lanzando, es de las líneas de reediciones de juegos clásicos que han ido lanzando sobre todo Sega, Nintendo y Sony a lo largo de los años. Ejemplos, en Game Boy Advance tenéis una colección que habéis visto en el canal, que son los Famicom Mini para Game Boy Advance. Son 30 títulos más 2 promocionales de juegos que salieron en Famicom y en Famicom Disk para Game Boy Advance. Las conversiones son perfectas, en un cartuchito con unas cajas que imitan a las cajas japonesas, maravillosos. Aquí creo que salieron 14 de esos títulos, los Nintendo Classics, y esa es una práctica que lleva mucho tiempo Sega, con los Sega Age, lo ha hecho en Sega Saturn, lo ha hecho en PlayStation 2. Hay una colección de casi 30, creo que son 29, de 29-30 títulos de Sega Age. No lo tengo aquí, pero hemos visto en la intro el Monster World Collection. Entonces hasta hace poco era la versión más económica de hacerse con Monster World 4, ¿no? Ahora ya parece que ese recopilatorio está subiendo, pero Sega, Nintendo, Sony y otras compañías externas con las simples series han reeditado muchos títulos. Un título que está reeditado directamente desde PC Engine en las simples series es Gekibo, Gekisaboy, de Cameraman.
pues se editó ahí. Es muy importante también esas líneas, me parecen muy interesantes y creo que es algo que se ha perdido un poquito con el tema de las versiones digitales y las eShop, sobre todo gran parte de la culpa la tiene Nintendo, y seguro que si sacasen ciertos juegos en formato físico por separado, hoy en día pues sacar un juego de Famicom pues a lo mejor no, pero por ejemplo Hajamaru, que el ninja de Jaleco, van a sacar un recopilatorio, pero son los juegos de Famicom, o sea, tienes espacio en un cartucho para meter algo más, ¿no? PlayStation, Saturn, WonderSwan, Super Famicom, pues no. Deberían de aprovecharse un poquito, ya que nos vamos a rascar mucho en la cartera o incluso en formato digital. Yo creo que teniendo los derechos y teniendo las herramientas hoy en día, podrían sacar y aprovecharse muchísimo, muchísimo más de ellos. Ya lo ha hecho Atari, han sacado sus consolas, el licenciatario, el que tenga la licencia, sus consolas estas que vienen con un pack de la hostia, y han sacado los Atari Flashback. Tenemos unas grandes colecciones de Atari de diferentes compañías, Atari Flashback, con un montón de juegos, incluso ha salido en PS Vita en formato físico en Limited Run Games, y llevan grandísimos juegos como River Raid, como Pitfall, como Yoast, etcétera, etcétera. Deberían de hacer eso. Y nada, para terminar, no podía olvidarme de los recopilatorios chinos, ¿no? Esa puta mierda de cartuchos que comprabais en los mercadillos, en los decomisos, en los chinos, para Game Boy, para Game Boy Advance, clónicos, esos cartuchos de Super Nintendo con 4 juegos. Incluso en la época de la Nintendo DS, sobre todo en Latinoamérica, hay packs de juegos de Nintendo DS, pero eso es todo no oficial, ¿no? Todo no oficial. Ahora, pues con los años, lo que hemos visto son esos Pandora Box preparados para jugar a arcades, o esos 199 en 1, 500 en 1, para Famicom, para Mega Drive, para incluso Neo Geo MVS, o creo que Neo Geo AES, pues también están. También están las chinorradas, no nos podemos olvidar de las chinorradas que están ahí. Así que sin más, espero que os haya gustado este vídeo. Y como última charleta, pues yo como recomendación es que echéis un vistazo en GameFAQs, en la página gamefaqs.com. Ahí podéis ver recopilatorios de diferentes sistemas y vais a poder disfrutar de muchos títulos que de otra manera hubiese sido imposible hoy en día por los problemas que tiene vivir en un país o en otro. Pero si os tengo que recomendar algunos recopilatorios de Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, tenéis los Konami Antiques Collection, creo que son 4 colecciones. Incluso tenéis colecciones de Kunio Kun y toda esta gente de Tecnos. Tenéis los Famicom Mini, no olvidéis los Famicom Mini. Si pasamos a las siguientes portátiles, lo hacemos por portátiles PSP, tiene muchos recopilatorios como Castlevania Dracula X Chronicles, el SNK, que creo que estaba por aquí, pero no lo he cogido. Sí, el SNK Arcade Classics, que es como lo que salió en Switch, pero juegos en Switch mucho más antiguos. Tenéis recopilatorios de Capcom, tenéis recopilatorios de Taito, tenéis recopilatorios de Namco. PSP es una consola que, a pesar de tener una emulación bastante buena en diferentes placas, pues salieron muchos emuladores también muy recomendables. Y ya en PlayStation 1, Sega Saturn y PlayStation 2 tenéis muchísimos. Tenéis recopilatorios de grandes sagas. SNK sacó recopilatorios de King of Fighters con el Orochi Saga, de Sengoku, que es uno de los juegos más caros del catálogo europeo, Art of Fighting. Tenéis recopilatorios, como hemos dicho, de un juego o de una colección como el Monster World Collection. Tenéis incluso, que lo hemos olvidado, en PSP, todo lo que sacó Konami, Gradius, Twin Bee, Parodius y Salamander. Esas ediciones de PSP son muy caras. Tenéis incluso el Saphir, hay una colección de Hudson que lleva el Saphir con otros Ginga Densetsu. Hay otro que lleva también los Tengai Makio, o estos, Far East of Eden, ahora se me ha ido un poquito la cabeza, pero tenéis incluso el de lucha. Actualmente pues salen también muchos recopilatorios, el Sega Mega Drive Mini, tenéis las minis sin iros más lejos, los recopilatorios de Capcom, los recopilatorios de Mega Man, de los
es que se me va la cabeza ya. De los Batten Ups tenéis muchísimos, muchísimos recopilatorios. Por supuesto, tengo que recomendar mi primer recopilatorio comprado, como es ese Mario All Stars. Que no os dejéis ninguno, echar un vistazo porque tenéis un universo de posibilidades y unas posibilidades de jugar a ciertas placas, a ciertos juegos inéditos en Europa, en América, etcétera, etcétera, muy grandes. Y sin más, daros las gracias por haber estado ahí, por esta chapa. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recordad darle a like, comentar, contarme cosas sobre recopilatorios, recomendar cosas. Y también recordar que tenemos la sección de miembros del canal ya abierta, por si os queréis suscribir, alguna cosilla estamos poniendo ya de manera exclusiva. Muchas gracias por ver el vídeo, como siempre. Un abrazo muy fuerte y vivan los recopilatorios, que nos la cuelan una tras otra vez, como me ha pasado a mí con Street Fighter. ¡Hasta luego!